Bueno, en la piola vamos a intervenir este año, además aprovechando las circunstancias que hemos vivido de la crisis del COVID, del coronavirus. En nuestro caso, la piola está ubicada dentro de un colegio, de una zona que es municipal, pero dentro de un colegio, donde los baños que utilizaban hasta ahora eran baños compartidos con el propio colegio y también con las entidades, clubes deportivos que utilizan esas instalaciones por las tardes. Con lo cual, estamos exponiendo a los niños de la ludoteca a otros posibles contagios porque hay mucha gente que acude a esa instalación. Estamos hablando de niños pequeños como gente mayor, en este caso del Club Baloncesto Guanche y los propios alumnos del propio colegio. Lo que queremos hacer es, dentro de la propia ludoteca, dentro del espacio que es la ludoteca, pues construir unos baños, unos aseos, para cumplir al 100% la accesibilidad que pueda cualquier niño con una silla de ruedas o con una dificultad de movilidad, que era otra de las, digamos, de los hándicaps que teníamos en la ludoteca, que no había accesibilidad, pues que pueda acceder a satisfacer sus necesidades, como no debe ser de otra forma. Es una demanda histórica también de los padres, de los niños, porque efectivamente estamos compartiendo pues aseos con otros colectivos, con otros niños y además, sobre todo, lo que nos va a permitir es tener un servicio de mayor calidad, porque hace que las ludotecarias, las niñas de la ludoteca, pues no tengan que salir de las instalaciones, porque los baños estaban fuera de la ludoteca. No tengan que salir y, en cierto modo, pues dejar solos al resto de niños cuando un niño tiene necesidades que son de primera necesidad. Eso va a mejorar notablemente el servicio y lo que hemos querido aprovechar, además lo teníamos presupuestado este año, teníamos una partida de 13.000, 14.000 euros para hacer los baños. Independientemente de la crisis de coronavirus, pues teníamos previsto hacerlo y aprovechamos esta circunstancia y esperemos que durante el mes de agosto se ejecute esa obra y antes del comienzo, que va a ser del uso de esas instalaciones, va a ser septiembre, pues tener unos baños accesibles, adaptados para todos los niños y que de esa forma pues garantizar tener un servicio de mayor calidad de la ludoteca en nuestro municipio. Se llama la Ludoteca La Piola. Y aprovechar también, digamos, ese parón de verano para también darle un lavado de cara interiormente a la propia ludoteca, que, insisto, hace ya más de 16 años que no se interviene en la misma, ¿no? Pues mira, no tenemos otra que, y como no debe ser de otra forma, de la mano directamente del propio colegio, con la dirección y los propios centros educativos. Precisamente hace una hora aproximadamente he tenido una conversación con la directora del colegio porque tenemos que hacer una serie de intervenciones urgentes para garantizar cumplir el protocolo que recientemente se ha aprobado a través de la Consejería de Educación, que tenemos que ser de obligado cumplimiento, en este caso los centros educativos. Y obviamente pues hemos tenido una conversación con la directora, donde vamos a tener que durante este verano pues hacer muchísimas intervenciones, obras, pequeñas obras de acceso y para garantizar que ese protocolo, pues en todo lo que esté en nuestro alcance, poder cumplirlo al rajatabla, sobre todo porque nos preocupa la seguridad, la sanidad de nuestros niños, de los propios colegios, como no debe ser de otra forma. Aparte, también vamos a hacer varias intervenciones que ya estaban previstas, como la sustitución del pavimento del pabellón Plus Ultra, que está enmarcado dentro del colegio educativo, como también estamos trabajando en el arreglo del pavimento de los polideportivos que están anexos a la fábrica, que están bastante deteriorados el suelo, y esperemos que a lo largo de todo este verano pues podamos, digamos, acometer todas esas obras, aparte de el gran esfuerzo que está haciendo de la administración en labores de limpieza y desinfección, que bueno, que nos ha endosado de la consejería para que los colegios en el comienzo pues estén debidamente desinfectados utilizando personal municipal y bueno, hay mucha tarea por delante en todo este verano para, sobre todo de la mano, insisto, de la dirección del colegio y del consejo escolar, para garantizar que los centros estén en condiciones en el inicio de este nuevo curso escolar, que va a ser de antemano pues bastante complejo y bastante difícil, ¿no?
Bueno, mira, estamos justo en caliente, por decirlo de alguna forma. El caldero está prácticamente a punto de bullir y de, digamos, y ya digo esto en sentido de que justo hace pues 2 o 3 semanas aprobamos en pleno una modificación presupuestaria de 290.000 euros, de los cuales 100.000 euros se van a destinar al comercio local, subvención directa. Anticipada a los comercios locales, 100.000 euros para nuestros comercios y aparte 10.000 euros de ayuda al mercado del agricultor que va directamente destinado a los propios agricultores. Estamos justo en los próximos días, se va a cumplir el plazo de exposición pública de esa modificación presupuestaria para, una vez que se cumplan esos plazos, tener a disposición presupuestaria e iniciar ya lo que es las ayudas, ¿no? De la concesión de las ayudas directas anticipadas a los propios comercios. Estamos hablando de una partida muy importante para nosotros, para un municipio tan pequeño como el nuestro, de 100.000 euros y que esperemos que a partir de las próximas semanas, solo nos queda pendiente la aprobación de las bases para conceder esas ayudas, que a partir de las próximas semanas pues ya los comercios puedan ir acogiéndose a esas ayudas y podamos inyectarle ese dinero que le va, sin duda alguna, aunque no es mucho, pero sí que es un balón de oxígeno para que siga manteniendo esa actividad y sigan trabajando en el comercio local. En paralelo, desde la Concejalía de Comercio, a la cual le tengo que agradecer, pues bueno, la iniciativa que ha tenido, se ha iniciado la concejala Mercedes Báez en comercio, pero está haciéndolo francamente bien. Hemos hecho varias campañas de apoyo al comercio local, campañas publicitarias, de carteles, paneles y pancartas en las distintas zonas del municipio, recordando al vecino que en el comercio local pues tenemos todo, tenemos productos de calidad y a buen precio. Y luego también pues se han sacado esta semana hemos sacado 10.000 digamos paneles o para poner en los bares, sobre todo de restauración, manteles desechables. En cierto modo, muy a grosso modo, recordando a los usuarios de esos bares, no solo el apoyo al comercio local, sino también recordándoles, en cierto modo, cuáles son las medidas, el procedimiento de protección en contra del coronavirus que se están o que se vivan y se deben implantar en todos los comercios de nuestro municipio. Hemos ido repartiendo por todos los bares una primera remesa y lo que estamos haciendo, pues, bueno, en cierto modo, concienciación al vecino, hacer recordar de que tenemos que seguir respetando las medidas de protección, de distancia, de mascarilla, de cómo proceder en cualquier negocio de nuestro municipio y encima pues también al tiempo pues promocionando y apoyando el comercio local. Y justo ayer pues se ha estado repartiendo y justo en estos momentos la concejala, con ayuda de otros compañeros concejales, están repartiendo por los distintos comercios una bolsa de apoyo al comercio local. Peculiares que se transforman en pequeña fruta, digamos, se engloban como una especie de globo y se abre en bolsas para almacenar todos los productos que puedan comprar en nuestro municipio y luego pues también se puede hacer en una bolsa mucho más chiquitita y que le da una forma de una pera, de una fresa, de un plátano, pues, bueno, muchas frutas, además aprovechando que son bolsas de un material, digamos, respetuoso con medio ambiente para que sean reutilizables y no tengan que estar utilizando plástico o bolsas de papel o cartón como se están utilizando en nuestros negocios. Lo que estamos haciendo es repartiendo a los negocios, se nos ha hecho ya pequeña esa primera remesa, haremos más remesas para que todos nuestros vecinos tengan sus frutas, además recordando que es muy conveniente y adecuado en estos momentos de verano pues el consumo de frutas, sobre todo por un uso digamos, saludable de nuestra alimentación. Entonces estamos englobado un proyecto multidisciplinar, no solo de apoyo al comercio local, sino también de respeto al medio ambiente y también de aplicar o ejercer pues prácticas de vida saludable en nuestro municipio. Hay mucho más trabajo que realizar y desde la concejalía pues están digamos trabajando en otras líneas que iremos haciendo adelante y sobre todo lo que más nos preocupa en estos momentos es sacar esas ayudas adelante para poder inyectar a nuestros comercios
pues esos 100.000 euros y que puedan seguir tirando para adelante, que sabemos que lo han pasado francamente mal durante todos estos meses. Bueno, tengo que decir que por suerte son casos muy aislados y son una fracción de la población, si es que son del municipio, muy pequeña. Es decir, en general el pueblo de La Guancha es muy respetuoso con todos los demás, con el patrimonio público, y esto por suerte son situaciones esporádicas y aisladas, pero en cualquier caso muy molestas y sobre todo desaniman desde el punto de vista de un responsable de gestión, porque nos cuesta muchísimo tener patrimonio, tener nuestro municipio embellecido. Cualquier instalación municipal pues proviene previamente de un trabajo de ahorro, de restricciones por otros lados, y en un municipio tan pequeño como el nuestro, pues adquirir patrimonio supone un esfuerzo muy importante desde la administración. Y claro, encontrarnos justo en el mes de julio con un destrozo de estas características, donde nos han retirado todo el pasamano de la zona del Charco del Viento, pues la verdad que muy decepcionante y muy enfadado, porque estas cosas no se deben hacer, ¿no? Insisto, no es la práctica habitual, no suele pasar, pero cuando pasa, creo que hay que hacerlo público para que al menos la gente se conciencie y nos ayuden. Por si ven actos vandálicos de esta índole, pues nos lo comunica a la administración y poder así intervenir con más celeridad y poder exigir responsabilidades a esas personas irresponsables, que insisto, son muy limitadas, son muy pocas. Y luego pues también actos vandálicos en los parques infantiles, han terminado pues destrozando parte de su patrimonio. Muchos de esos parques pues son parques ya que llevan sus años y que ya, digamos, están en caducidad, ¿no? Y obviamente le tenemos que pedir a la población en general que traten con mimo nuestro patrimonio, porque según lo cuidamos, lo podemos disfrutar nosotros y las generaciones futuras, ¿no? Debe ser, el patrimonio debe ser sostenible con el tiempo, y no solo depende también que la administración lo mantenga. De nada vale que nos hagamos un esfuerzo tan titánico en tener nuestros patrimonios y resulta que no los cuidamos entre todos. La administración sola no puede garantizar la perpetuidad de todos esos servicios si no hay una responsabilidad compartida por ambas partes, ¿no? Y eso es un poco lo que se pide a la población. No podemos culpar a nadie porque no lo hemos visto, pero lo cierto es que todos estos trastornos van a suponer un gasto muy importante a la administración, y gasto que no se va a poder destinar, por ejemplo, a un nuevo parque infantil o a una nueva servicio que se puede poner y que puede mejorar sin duda alguna pues la calidad que estamos ofreciendo con los distintos servicios en nuestro municipio. Espero que estos acontecimientos no se repitan mucho, porque en el fondo, al final, quien termina perjudicado todo esto es el ciudadano, ¿no? Y obviamente pues me termino enfadando porque me duele muchísimo que de forma irresponsable pues rompan lo que es de todos, que sale de todos los bolsillos de todos los ciudadanos, y la sensación de impotencia de pues, no poder hacer nada, porque no lo hacen de madrugada, lo hacen cuando saben que no hay vigilancia, no hay policía, y bueno, esperemos que hay denuncia por parte de la policía y que podamos por lo menos averiguar quiénes son para tomar las medidas pertinentes y que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir en nuestro municipio, ¿no? Bueno, sí, lo acabo de mencionar anteriormente, hemos ya, sin apenas el inicio de la ejecución de los presupuestos, porque nosotros los aprobados justo antes del inicio de la pandemia, y nos cuadró justo a la mitad, porque aquí tiene que ser un periodo de exposición pública de 30 días, justo a mitad de la crisis de coronavirus. Y básicamente pues no habíamos iniciado la ejecución del presupuesto, pues hemos aprobado hace ya un par de semanas una modificación presupuestaria. En nuestro caso, en La Guancha, podemos presumir de que tenemos una buena gestión económica en los últimos 4 años, gobernados por el Partido Popular,
Amortizamos completamente la deuda de casi 1 millón de euros en 3 años, y también acumulamos a través del remanente de tesorería dinero que por cuestiones también de ámbito de estabilidad presupuestaria, de medidas económicas, no nos han permitido gastar, y otros de, digamos, inversiones que se han traído de otras administraciones y que se han acumulando en nuestro municipio. Global, en resumen, por primera vez en La Guancha podemos presumir de tener un remanente de tesorería superior a lo que es un presupuesto municipal. Tenemos un remanente que acabamos de aprobar las cuentas del ejercicio 2019, a 31 de diciembre de 2019, rondando los 8 millones de euros, cuando nuestro presupuesto municipal de 2020 es de 6,4 millones de euros. ¿Eso qué significa? Que tenemos un margen muy importante de dinero en nuestro propio, en nuestros bolsillos, que a día de hoy el Estado no nos permite usar, al menos una parte, y que esperemos que sí nos dejen utilizar, sobre todo de cara a los próximos ejercicios, los próximos años, para tener los presupuestos equilibrados en lo que respecta a gastos e ingresos y así no entrar en inestabilidad presupuestaria. Tenemos, digamos, una economía, una salud económica excelente. De esos 8 millones de euros, pues tenemos en torno a 3 millones de euros que son inversiones comprometidas con otras administraciones e inversiones propias también, y que no vamos a renunciar ni este año, ni en los próximos años, ni en esta legislatura, a ejecutar y sacar adelante. Estamos hablando del auditorio, que es un proyecto en conjunto del Cabildo, que es un proyecto de 5,3 millones de euros que vamos a licitar este año. Estamos hablando del campo de fútbol, que se está ejecutando la obra, que vamos a también a licitar la sustitución del césped, que vale 300.000 euros. Estamos hablando de la urbanización exterior, skatepark, parque de calistenia. Estamos hablando de una obra cuya financiación ya está comprometida del Cabildo y que está en nuestro remanente, que en global se va a montar sobre 600.000 euros. En definitiva, este año vamos a licitar, si todo sale bien, más de 6 millones de euros de obra, lo que no significa que vayamos a renunciar a la parte social de nuestra administración. También, por otro lado, con la economía que tenemos excelente, de momento tenemos recursos suficientes para atender a la parte social, la demanda social que se ha ido incrementando. No obstante, también tenemos, y es intención de este grupo de gobierno en las próximas semanas, modificar el presupuesto, hacer una modificación de presupuestario para detraer el 20% del superávit del 2019, estamos hablando de 230.000 euros, para destinarlo exclusivamente y tenerlo, como bien dices, de colchón, por si fuera necesario, y cumplir así las demandas sociales en nuestro ayuntamiento. Digamos que estamos holgadamente, desde el punto de vista económico, en estos momentos, con fruto de una buena gestión en los últimos 4 años, económica, que nos permite, a través del superávit, a través del remanente y a través de la gestión económica que hemos hecho, y a través de la contención del gasto, que ha sido nuestra principal característica en todos estos años, pues afrontar esta crisis que ya nos está llegando con muchísima tranquilidad. Y efectivamente, hemos tenido que modificar las partidas de cultura, las partidas de fiesta, partidas de deporte, reducir, no suprimir nunca, porque se siguen realizando actividades de una forma o de otra. Y en este caso, pues esa modificación presupuestaria que hicimos fue para destinar 100.000 euros al comercio, 100.000 euros a la sustitución del césped del campo de fútbol de La Guancha, 70.000 euros que nos falta para el proyecto del Pidal, de lo que es el skatepark, el parque de calistenia, y luego los 10.000 euros para el mercado del agricultor. Y insisto, en los próximos meses, semanas, pues también es intención de este grupo de gobierno de, no es porque estemos económicamente, no tengamos disponibilidad, porque la tenemos, sino para tener un colchón suficiente de aquí a final de año, y para garantizar que ningún vecino se quede desatendido por la crisis que nos va a caer en los próximos meses de la situación del coronavirus que se está viviendo, que sabemos que se va a complicar. Muchísima tranquilidad, obviamente con mucha preocupación por el uso del remanente Estado. Esperemos que reculen en esa intención de utilizar esos dineros que hemos ahorrado desde las administraciones durante todos estos años, quitándonos literalmente la comida de la boca, sin dejarnos contratar personal, con política de contención del gasto en el grupo de gobierno, donde llevamos estos 4 años el grupo político
Yo diría que somos de los únicos que no tenemos dobles pagas, no tenemos dobles pagas al año y seguimos en esta legislatura sin dobles pagas, donde yo como alcalde no estoy cobrando de la administración, simplemente pensando en la economía de mi administración, ahorrando dinero que puedo cobrar yo, pues lo cobro desde otra administración y lo he hecho básicamente pues porque ese dinero que se ahorra por no cobrarlo yo, pues lo podemos destinar a otras funciones, a otros servicios o a servicios sociales o a inversiones y nos da muchísima más margen, muchísima más maniobra de intervención y de gasto y sobre todo de progreso para nuestro municipio. Esa política la hemos definido desde el minuto cero y la seguimos manteniendo y bueno, esperemos que los próximos años pues sí que nos dejen utilizar ese remanente desde a nivel de Estado para, sobre todo porque sabemos que vamos a perder ingresos de cara a los próximos meses y próximos años y poder cumplir la estabilidad presupuestaria porque los gastos se mantienen pero los ingresos disminuyen y que se puedan utilizar ese remanente como ingresos, dado que es dinero que hemos ahorrado desde las administraciones y que creo que es lo más lícito. Bastante nos hemos apretado los bolsillos y que ahora nos deben dar ese margen, esa capacidad a esos ayuntamientos que lo hemos hecho bien y que hemos hecho un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de la gestión económica, desde el punto de vista desde la austeridad y que ahora pues nos corresponde a nosotros pues poder decidir utilizar ese dinero siempre pensando, insisto, en lo mejor para nuestro municipio y lo mejor para nuestros vecinos, ¿no? Vamos a ver si tenemos, insisto, tenemos 8 millones de euros de remanente, donde 4,5 es un dinero que se ha ido acumulando pues año tras año, sobre todo desde el 2015, por la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, no podemos gastar más de lo que nos ingresa y no podemos gastar más de un porcentaje respecto al año anterior, esa es la regla de gasto, pues bueno, pues se va ahorrando. Aparte, pues hemos amortizado deuda, hemos hecho inversiones financieramente sostenibles, a pesar de todo eso, pues hemos ido acumulando un dinero y lo tenemos en los bancos y luego también está ese dinero comprometido con otras administraciones de proyectos que se van a licitar este año y que se va a ir gastando a lo largo de los próximos años, ¿no? De momento, por lo que me han dicho los técnicos, no ha habido ningún recargo por parte de los bancos hacia ese dinero que tenemos. En cualquier caso, cuando tengamos noticias, pues seguramente tendremos que tomar alguna decisión que no le pueda gustar mucho a los bancos, ¿no? En cualquier caso, me parece lo que están ocurriendo con otros ayuntamientos, al menos lo que nos han comentado desde otros municipios, me parece un verdadero atropello que los bancos no estén cobrando por un dinero que no, ni siquiera no nos dejan gastar y nos estén retirando dinero que es un dinero que con tantos sacrificios hemos ido acumulando a lo largo de los últimos años en nuestro municipio, fruto de que los vecinos son pagadores, que tenemos una ejecución de los ingresos pues elevada, porque los vecinos son cumplidores y que encima pues ahora no estén retirando esos porcentajes de los bancos ese dinero, pues claro que espero que desde La Guancha, al menos ya insisto, a día de hoy no nos están cobrando nada y de momento cierta tranquilidad, no quita que cuando eso ocurra, pues tengamos que tomar decisiones, ¿no? Pues mire, precisamente acabo de llegar de hablar con el presidente Cabildo y precisamente estuvimos hablando, entre otras cosas, de la playa de Santo Domingo, que es un tema muy crucial para nosotros, para el municipio de La Guancha y también del tema del cierre de la línea insular. Yo tengo que agradecer la predisposición que está habiendo por parte del Cabildo para salir de esta situación y resolver lo que, digamos, la difícil situación en la que nos encontramos toda esta comarca, sobre todo en temas de accesibilidad en todos los sentidos, ¿no? Lo único que ha puesto manifiesto esta crisis de derrumbe es que somos la isla vaciada de la isla de Tenerife, la zona vaciada, la zona marginada, la zona donde, por desgracia, no se le ha dado la importancia ni se le ha dado la trascendencia, quizás porque no ha habido esa unión en los municipios que conformamos toda esta comarca, y lo cierto es que nos han abandonado históricamente, ¿no? Y la consecuencia es que hayamos sufrido literalmente ese aislamiento con todos los problemas y encima pues ha provocado un enfrentamiento absolutamente innecesario entre los alcaldes de Los Realejos con otros alcaldes de la comarca, donde
Al menos desde mi punto de vista creo que ha sido bastante, digamos, inadecuado por parte de compañeros llamar a otro compañero insolidario. Porque creo que lo más insolidario con respecto a los municipios de la Isla Baja, lo más insolidario con respecto a los camiones, a los vehículos pesados de la Isla Baja, es obligarles a subir desde la Tenerife 5 hacia La Guancha y bajar por Los Realejos, habiendo alternativas que evitaran o evitarían que en aquella época tener que pasar y sufrir ese desnivel. Porque eso sí que es insolidario. Y la medida que tomó, en este caso, el compañero de Los Realejos fue absolutamente apoyada por mí, porque efectivamente también estamos teniendo muchísimos problemas en nuestro municipio. Están pasando vehículos de mucho peso por nuestro municipio. Y cuando eso ocurrió, pues se iba a abrir un carril y donde habían alternativas para el tráfico pesado viable, como bien se demostró posterior que se podía realizar. Insisto, lo más insolidario, si hay algo que era insolidario, era obligar a esos camiones a subir a La Guancha con un desnivel de 500 metros y bajar hacia de La Guancha por Hico del Alto, una carretera sinuosa y poco adecuada, con todos los trastornos que estaba generando, no solo para el vecino, sino también los propios conductores de los vehículos. Además, así nosotros los trasladaban los vehículos. Yo espero que, insisto, ya esto ya se ha resuelto de forma parcial. Esperemos que no vuelvan a ocurrir este tipo de, digamos, de acontecimientos, aunque estamos expuestos porque la carretera está como está y la orografía es la que es. Nuestra morfología en el norte es abrupta y ese es nuestro principal problema digamos, de accesibilidad. Pero sí que por parte de Cabildo que se le dé el empuje de la mano de, obviamente uno va a hacer de otra forma, como alcalde del municipio, estaremos empujando para que, más que se parche, que también aquí es importante arreglar esa Tenerife 5, sí que se resuelva definitivamente el cierre del anillo insular y en ese camino nos vamos a encontrar de la mano, nunca buscando el enfrentamiento ni faltando respeto a ninguno de mis compañeros, simple iremos pues empujando y animando en este caso al Cabildo y arrimando el hombro para que ese cierre del anillo insular sea definitivo lo antes posible. Ahora parece que se va a actualizar un proyecto que estaba en un cajón durante pues 10 años, ahí donde no se había avanzado absolutamente nada. Esperemos que se actualice y una vez que ocurra esto, pues se empiece a iniciar todo el tema de la consulta pública, en este caso también de la redacción del proyecto, y luego pues que se busquen las perras, al menos eso es lo que me ha trasladado para el inicio ya de esa obra que va desde Hico de los Vinos hasta Los Realejos, pasando por La Guancha y San Juan de la Rama. Parece que ahí está dividido en dos partes y eso es la parte positiva que me he llevado, donde se le va a dar prioridad al tramo que pasa justo por La Guancha, porque es el tramo, digamos, de menos difícil, menos costoso y de más fácil ejecución. Y desde aquí pues le pido al presidente Cabildo y al presidente del Gobierno Canarias y al responsable de carretera que mimen este tramo, porque ya no es por otra cuestión, sino porque es una cuestión de justicia y de necesidad histórica en esa comarca. Yo espero que esta legislatura sea un antes y un después de avance digamos, de esos proyectos, que haya proyectos, que al menos esté garantizada la ficha financiera y que haya un compromiso cerrado del Gobierno de Canarias para, digamos, se inicie ese proyecto y se cierre definitivamente el anillo insular. Ya no solo por conectividad, por accesibilidad, que al menos yo me considero que estoy en una isla dentro de otra isla por la mala conectividad, sino ese cierre del anillo insular nos puede permitir a nosotros como ayuntamiento, como comarca, tener un mayor desarrollo económico, social, industrial, agrícola, por tener mucha mayor accesibilidad que la que tenemos en estos momentos. Fueron momentos muy, muy difíciles, ahora se trata de seguir trabajando, de seguir peleando con el Cabildo. Al parecer hay predisposición por parte del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Espero que no se quede en papel mojado y en eso estaremos nosotros, luchando para que se avance en esos proyectos y sobre todo conseguir que en esta legislatura haya ya proyectos redactados, que haya financiación y sobre todo, si en la medida de lo posible, pues esa licitación iniciada que tanto reclamamos desde esta comarca, ¿no?
Ah, gracias a ustedes, pues, por también permitirnos a nosotros, pues, estar a través de la pequeña pantalla y poder llegar a la mayor cantidad de población posible, pues también sin ustedes, nosotros, pues no tiene mucho sentido que hagamos las cosas si al final el vecino pues no tiene acceso a la información y sobre todo pues de primera mano como ejercen ustedes. Gracias y estaremos siempre disponibles en cuanto ustedes nos necesiten.